Las valoraciones y comentarios que ha merecido la brevísima desde que se publicó se han centrado en tres aspectos: la personalidad de su autor, los análisis de su contenido y la valoración de su influencia. Respecto de la personalidad de las casas, contamos con semblanzas y opiniones muy abundantes. En su época, alguien que lo conoció bien, como el franciscano Fray Toribio de Benavente, conocido como Motolinía, autor, entre otras obras, de una ejemplar historia de los indios de Nueva España, escribió una carta al emperador en la que se refería a Fray Bartolomé de las Casas en estos términos: «Yo me maravillo cómo vuestra majestad y los de vuestro consejo hayan podido sufrir tanto tiempo a un hombre tan pesado, inquieto e inoportuno, bullicioso y pleitista en hábito de religioso, tan desasosegado, tan malcriado y tan sin reposo. Yo, a que conozco al de las Casas 15 años, él iba a la tierra del Perú y no pudiendo allá pasar, estuvo en Nicaragua y de allí vino a Guatemala y después estuvo en la nación de Oaxaca y tampoco reposo tuvo allí. Y después estuvo en el monasterio de Santo Domingo y en él luego se hartó y tornó a vaguear y andar en sus bullicios y siempre escribiendo procesos, buscando los males y delitos que habían cometido los españoles». Cuando se publicó la brevísima, llegaron a la corte muchos comentarios indignados. Por ejemplo, al año siguiente de la edición, en 1553, el Cabildo de México solicitó del Consejo de Indias la prohibición de un librillo de cosas feas y fabulosas en daño y perjuicio y deshonor de toda esta tierra y de los gobernantes y justicias y vecinos que son y han sido de ella. En contraste con estas posiciones, las Casas ha contado siempre con muchos defensores. Para empezar, los monarcas de su tiempo, en quienes no hicieron mella las continuas habladurías contra el dominico que les llegaban por todas partes. Tampoco hubo ninguna reacción frente al hecho de que la brevísima se publicara sin licencia. Algunos comentaristas sostienen que la única explicación posible de esta tolerancia es que las graves acusaciones que dirigía a los coronos fueran de utilidad a la corona para sofocar su indolencia y disponer de un argumentario para actuar contra ellos cuando lo considerara preciso. También era un libro útil para reforzar la protección de los indios, que aportaban la imprescindible mano de obra para el aprovechamiento de la tierra, las minas y las riquezas indianas. El rey concedió a las Casas una importante renta de 300.000 maravedíes y cuando regresó definitivamente a la península, vivió acomodadamente en el Colegio de San Gregorio de Valladolid. A su muerte, las Casas fue enseguida encumbrado a la condición de modelo de misionero por los dominicos y otras órdenes religiosas tuvieron presentes sus ideas para el desarrollo de la actividad misionera. En el siglo XVIII se apagó la estrella de las Casas como consecuencia del anticlericalismo que nutre el pensamiento de la Ilustración. Los antropólogos del momento estuvieron convencidos de la inferioridad del indio y, por tanto, critican ferozmente a las Casas por sus pretensiones igualitarias. Lo acusaron, además, de ser tratante de negros y de perseguir el control del gobierno en América. Las tendencias doctrinales y políticas sobre la valoración de las Casas que han llegado a la actualidad vienen repitiéndose desde principios del siglo XX. O es el representante de una España protectora de los indios frente a unos cuantos colonos extremos, o es un personaje al que se han atribuido méritos injustificados y cuyo testimonio sobre lo ocurrido en América no tiene ningún valor. En un Congreso Internacional de Americanistas que se celebró en Sevilla en 1935, el argentino Rómulo Carbia acusó a las Casas de loco, farsario, ladrón, mendaz, embaucador, vengativo, frenético y pintoresco. Además, claro, de considerarlo el gran responsable de la leyenda negra. Pero el Congreso se puso en contra de esta opinión y, por el contrario, situó a las Casas junto a Montesinos y el padre Vitoria entre los representantes de la conciencia española del Nuevo Mundo. Años después, en 1963,
La enorme autoridad de filólogo e historiador de Ramón Menéndez Pidal lanzó una descalificación de las casas muchas veces repetida. Ni era santo, ni impostor, ni malévolo, ni loco. Era sencillamente un paranoico. Sin embargo, el lascasismo internacional siguió incrementando con nuevas razones las defensas de Fray Bartolomé. Fueron importantes las aportaciones de Lewis Hanke, los estudios de Marcel Batallón y en España las investigaciones y apologías de Jiménez Fernández, que rehabilitaron definitivamente su fama como protector de los indios y paladín de los derechos humanos. El segundo tipo de análisis sobre la brevísima concierne a la veracidad de lo que relata. Es un texto marcadamente panfletario, no un tratado. No pretende ser una descripción completa de lo que acontecía en las Indias, sino una recopilación de hechos fuertes y escandalosos con los que su autor trata de persuadir a la corona de que vuelva sobre el andado y ordene devolver a los indios sus tierras. Las exageraciones en que incurre el relato han sido resaltadas por los comentaristas de la Brevísima desde que se publicó y a lo largo de toda su historia sucesiva. En la parte en que más claramente se han descubierto sus hipérboles y falsedades ha sido en punto al número de víctimas a manos españolas que recoge la Brevísima y que ha sido científicamente rectificado en un doble sentido. En algunos territorios, las casas contabilizan un número de muertos superior a la población existente. Por otro lado, la catástrofe demográfica que efectivamente se produjo en América se debió principalmente a las epidemias que asolaron sucesivamente el territorio y no a las matanzas de los amerindios y el maltrato a que los sometieron. El tercer tipo de debates que ha suscitado la Brevísima conciernen a su duradera influencia y a su condición indiscutible de fuente primaria sobre la que se construyó la leyenda negra de España. Pese a sus oponentes, la Brevísima se convirtió en un bestseller favorecido por la rivalidad entre potencias coloniales. La edición holandesa de 1578 fue la primera en lenguas extranjeras. Luego se suceden ediciones en francés, inglés, alemán, latín e italiano, con muchas reediciones. En los Países Bajos, la imagen de crueldad española propulsó la crucial edición de los hermanos de Brie en Frankfurt, con sus famosos grabados que describían en imágenes los peores espantos e ilustraban con un brutal realismo las narraciones de las casas. La misma narración tuvo presente Michel de Montaigne para incluir en sus ensayos a finales del XVI una rotunda condena de la colonización española, aunque aquí sin citar a Fray Bartolomé. En el siglo XVIII, el espíritu anticlerical de los intelectuales ilustrados llevó a la mayoría a denigrar las casas y a no concederle importancia. La recuperación de su obra se produjo con fuerza tras la expulsión de los jesuitas de América en 1766. A partir de entonces, cobró fuerza la literatura antiespañola. Juan Pablo Viscardo utilizó a las casas para sostener que la crueldad de los españoles era la causa de la pobreza de la América hispana, y la Brevísima fue utilizada como una herramienta intelectual fundamental para el desarrollo de los movimientos independentistas. Tras las independencias, el papel de la Brevísima disminuyó en América. El imperialismo occidental que estaba expandiéndose por África no encontraba nada anormal en las narraciones de las casas, consideradas inevitables en cualquier obra colonizadora. La utilización de la demoledora obra del dominico, más allá de sus méritos literarios y a pesar de que su relato fuera parcial e injusto con la colonización española, ha conservado a lo largo del tiempo su condición de bandera política que han enarbolado, desde que fue publicada y hasta hoy, todos los que han querido reponer el valor de las civilizaciones precolombinas y los que se propusieron denigrar a España por razón de la colonización de América. Se ha convertido en un documento para la reivindicación de los derechos humanos y también en un instrumento para la crítica de las colonizaciones europeas.
Cabe añadir que la utilización política de la brevísima siempre se ha producido con absoluto cinismo, según la coyuntura y las conveniencias de los gobiernos. La obra fue muy utilizada contra España mientras se preparaban las independencias de los territorios americanos, pero establecidas las nuevas repúblicas, el interés por las casas desapareció y los comportamientos inhumanos que narraban se consideraban imprescindibles para que los nuevos gobiernos americanos pudieran contrarrestar el salvajismo y el carácter beligerante de los indios. Los colonos de América del Norte también utilizaron la brevísima a favor de sus reclamaciones hasta que consiguieron las independencias. Pero durante el siglo XIX les pareció una obra exagerada, puesto que ellos mismos se veían aplicando una grandísima dureza en las guerras de desplazamiento, reducción y exterminación de los pueblos indios. Pero una vez más, cuando necesitaron argumentos para descalificar a España como nación colonizadora, volvieron a invocar el relato de la brevísima. En 1898, durante la crisis con Estados Unidos, que acabó con la independencia de Cuba, se publicó un libro en Nueva York titulado «Un histórico y breve relato de la crueldad y asesinato de 20 millones de personas en las Indias Occidentales por los españoles». En la portada aparece Las Casas como autor. El título está tomado de una traducción inglesa de la brevísima de 1656. Y para mejor ilustración, se incorporaron los grabados espeluznantes de Debris de la ya mencionada edición inglesa. En fin, este ha sido durante 5 siglos el ir y venir de la brevísima con su dolorosísima carga contra el buen nombre de España y de los españoles. Es imposible ocultar la existencia del panfleto o disimular su importancia y contenido. La única manera de contrarrestarlo es reponer la verdad de los hechos y asumir un relato de la acción española en América que no se conforme con una brevísima, parcial y negra historia, sino que desarrolle la verdadera y completa, que en tantos aspectos fue ejemplar y no ha sido igualado por ninguna otra nación colonizadora.